la mañana, 31 minutos, seguimos trabajando en vivo y en directo desde diferentes puntos del área central a estas horas. Queremos saber cuál es la situación en base a esto que publicábamos recién, un joven que mantiene en zozobra todo un barrio de Fernando de la Mora. Yudí con Lexa con todos los detalles. Sí, Alexi y Sol, televidente, estamos precisamente en la zona de influencia de Brígido y como se le conoce aquí en el barrio precisamente por sus fechorías. Aquí es donde él suele supuestamente caminar a altas horas de la madrugada, sale para delinquir, siempre bajo los efectos ya sea de las drogas o del alcohol, según los vecinos que están cansados de él, teniendo en cuenta que significa un perjuicio para el barrio. Incluso durante las últimas horas ya estábamos compartiendo previamente el video donde se lo ve enfrentado con otros adictos aquí de su barrio. Vemos que están incluso munidos de machetillos, que es lo que él siempre lleva consigo, y se enfrentan de manera violenta. Es más, uno de ellos resultó herido por parte de Brígido y en el brazo, y es por eso que él está siendo buscado actualmente por la policía. Pero queremos conocer la percepción de los vecinos sobre la influencia de Brígido y hasta qué punto los mantiene en zozobra. Los vecinos accedieron a dialogar con nosotros, pero prefirieron no mostrar sus rostros por temor a represalias, porque hasta ese punto es peligroso, Brígido. ¿Y señora? Sí, es muy peligroso. No hay hora, día a él. Y ya estamos cansados ya de él porque saca plata de la mano de las criaturas. No, repetimos, él es tan loco. Todos los días pasa y yo ahora por ahí lo más, porque tenemos miedo, porque nos sentamos enfrente de nuestra casa y viene a regolearme y lleva a nuestra casa o hace algo con nuestro hijo. O sea, él es conocido por salir a delinquir, pero utiliza una extrema violencia para lograr su objetivo. Y tiene su cuatecuera y pasa todos los días por acá. Hay lo mucho que vende droga y eso. Él no vive muy lejos de acá. No. Dos cuadras por ahí vive cerca. ¿Todos le conocen acá? Hace poco dice que le rompió la cabeza a su mamá y uno, su hermana, le dijo que para qué país hicieron así, porque para no hacer algo, pero hay una que es su hermana, vende droga también. O sea, hay que investigar un poco también. O sea, que en su propia casa, desde allí funciona un foco de microtráfico. Sí, seguramente, no sé yo, pero su hermana no vive con ella, anda por a vender flor. ¿Ustedes ya comunicaron a la policía sobre...? No, porque no. Todavía es decir, más 7 años con un muñeco, cállate los muñecas. O sea, que en de caso, pene, ir ahí tendrán de perjudicar, pero ya haré cuama sobre la fama de Brígido. Sí, ya vemos que cerca de nuestra casa va a soltar, pero si le vemos así que hace, con machete la más. Yo no, por ejemplo, no tengo los miedos de él, pero si es que primero se adelanta él, yo no sé, porque espejo lo que me da rabia así que. Inservible ando, ando a limba, era inservible ando, ya eso con avión bajo o país. Ahí está la señora que ya está harta, evidentemente, por lo que le escuchamos de Brígido. Y vamos a hablar con esta otra vecina también, conocido acá en la zona, señora. Sí, conocido es. Suele pasar mucho y en muy mal estado. ¿Eso lo... ¿Suele pasar por esta calle frente a la casa de ustedes? Sí, esta calle es la que usan ellos para seguro ir a traer su vicio o algo. Pero entonces, ¿están mezclados los buenos vecinos que trabajan honestamente con los delincuentes acá? Claro, claro que sí. Y es muy peligroso porque él sabe nomás quién hacerle a mujeres y criaturas y personas que no le van a enfrentar también, ¿verdad? Una vez que él se peleó con un drogadito y su hermana vino volando quilombo y se atropella todo ahí. Su hermana, esa, una rubia. ¿Viste? O sea, ¿te enteraste de lo que pasó el fin de semana? ¿Ya viste el video? Escuché, sí, he visto que con machetillo le... Hoy, por ejemplo, he visto en las 7, las 8, puse CNN y he visto que estaban cansados la gente de él y... Pero ahí le hay actividad, juntada, ¿no? Drogadito. Él es el que estaba llamando. Queremos hablar también con este otro vecino que se está acercando. ¿Vos te comunicaste con nosotros? Sí, yo fui. ¿Puedes contarnos cuál es tu experiencia con Brígido hoy? No, y él, y yo llamé porque él fue el que se fue a casa a amenazarme con el cuchillo. Cuando yo estaba con mi hija, dijo que, o sea, me pidió plata, me dijo que acababa de salir la comisaría y le quitaban toda su plata y quería que yo le reponga de alguna manera lo que le quitaron, y yo le dije que no le iba a dar, que no tenía tampoco plata. Y dijo que iba a venir y que, o sea, me dijo en una hora voy a volver y si no me conseguí 50 mil, a Yucapa, a Yucapa y te también. ¿Te amedrentó? Sí.
tenía un cuchillo otra vez y acababa de salir la comisaría, no sé qué, ¿sabes cómo tenía un cuchillo otra vez enorme? ¿Uno de estos videos que ya nos llegó a nosotros, estamos repasando, tiene que ver contigo? ¿O no? No. O sea, ninguno. O sea, otra situación que a vos te tocó vivir con él, entonces. En realidad ya son varias. Pasa que nosotros somos cuatro muchachos, todos hermanos en casa. Entonces él se va y se toma con nosotros cada rato nos piden plata, nosotros estamos afuera lavando el vehículo y se acerca, nos piden plata. Después ese día que vos te negaste a él, ¿qué hizo? ¿Se fue a amenazarte otra vez? Sí, esa misma noche, más o menos a las 8 de la noche por ahí se fue y por la muralla empezó a gritar ahí que salgamos, de que le demos plata. ¿Sabes a la policía sobre esto? Sí. ¿Qué pasó? Nada, me dijeron que si él no comete un hecho punible no pueden proceder. Y le dije, yo le pregunté por qué ellos le liberaron otra vez el mismo día y me dijeron que justamente por eso, porque no hay una denuncia de un hecho punible. ¿Cuándo fue eso? El domingo. ¿Domingo? Sí. Ah, bueno, justamente porque estamos viendo a Alexis Sol acá en el informe que nos hicieron llegar, que el 31 de julio pasado sería específicamente que él comete este hecho de enfrentamiento y herida con arma blanca a otra persona, y es por ese hecho que le está siendo buscado. Ahora sí, hay un motivo para buscarle a Brígido, y que, como ya escuchaban ustedes, tiene mala fama acá en el barrio. Él quiere que los vecinos le resuelvan sus problemas, ya sea sus deudas, entre otras cosas, y sale armado para poder apretar a los vecinos y que le den las plata, si no, no le dejan paz a nadie. Esa es la situación que están viviendo acá los vecinos de Fernando de la Mora, zona sur. Bueno, importante también la denuncia de los vecinos, así se espera una reacción policial, la pronta intervención a fin de sacarlo de circulación. Sí, ahí tenemos la ficha también para repasar, para saber de quién se trata, porque si bien lo conocen acá con el mote Brígido, y su identidad es Brígido Alvarenga Riquelme, de 36 años, y tu llama, pero se le conoce con este mote, ¿verdad? En diminutivo, Brígido, y acá por la zona. Y sus antecedentes, Alexis, impresionante, te voy a comentar. Antecedente por homicidio doloso. También tráfico de sustancias estupefacientes, robo agravado, homicidio doloso, entre otros, y está libre de todos modos. Sí. Ah, él hace lo que quiere, molestando y, bueno, de alguna manera trasladando el miedo a toda la comunidad que ya está cansada. Esperemos una determinación por parte de la justicia bastante ejemplar, porque o si no vamos a lo mismo todo el tiempo. Sí. Esperemos que sí, Sol, incluso que la teleaudiencia saque sus propias conclusiones con estas imágenes a las cuales hemos accedido, de la forma en cómo es violento Brígido y su grupo, ¿verdad? Porque después de consumir drogas o alcohol, ellos se enfrentan de esta manera con machetillos. Incluso uno de ellos salió herido. Esto ocurrió el fin de semana nomás. Gracias, Judith. Reiteramos desde Fernando de la Mora con esta información.